la competencia que arranca cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle 7! Las primeras en arrancar con esta competencia son Marian y Tati. Prácticamente se está repitiendo la formación de la competencia pasada, Marian, pero con una velocidad destacable, y del otro lado Tati tratando de alcanzarla a Marian, que ya va a arrancar con su vuelta. La ida es por debajo y la vuelta la tienen que hacer con mucho cuidado, tratando de mantener el equilibrio por arriba. Arrancaron muy parejas tanto Marian como Tati, pero Tati tuvo un pequeño problema cuando tenía que ubicarse encima de las escaleras, y ahí es donde Marian aprovechó y empezó a avanzar, ya dando en este momento la primera campanada para su equipo. Tati, con una técnica particular, como arrastrándose por las escaleras, trata también de llegar ya para dar esa primera campanada. Ahora la que empieza a aprovechar cada segundo, porque hoy cada segundo vale oro, lo sabemos nosotros y lo saben ustedes, y es Raquel la que ya se ubica por encima de las escaleras y empieza a avanzar rápidamente con todo el cuerpo, las manos, los pies, la cintura, todo justamente para sumar una campanada más y sacar ventaja. Y la estrategia que están usando tanto Marian como Raquel para la vuelta es la de prácticamente una plancha. Van avanzando así en triángulo. Ahora es el turno de Marcos, ya que recibió la posta de Raquel, y él avanza de una manera diferente. Lo hizo diferente a como lo estaban haciendo las chicas, y hay que ver después, Adrián, con qué estrategia, con qué propuesta nos sorprende. Lo mismo, de la misma manera vuelve Marcos, y del otro lado estamos viendo a una Sabri que aplica la misma técnica de su hermana. Va avanzando boca abajo por la escalera. Esta competencia tiene la particularidad de que cada uno le puede encontrar la vuelta de cómo avanzar por debajo y por encima de las escaleras, siempre y cuando cumplan con todas las reglas también que tiene nuestro manual. Ojo, ahí están los jueces también chequeando justamente cada uno de los detalles para que ellos puedan cumplir y no ser sancionados. Mientras ya ambos equipos empiezan a avanzar y sumar campanadas, nosotros nos vamos directamente a @calle7MY. Muñe, Leo Rivas, ¿cómo anda la cosa por ahí? Muy bien, en este caso llega el apoyo para Tati. Fuerza, Tati, vos podés. No se peleen con sus hermanas, dice en este caso. Fuerza, Marian y Raquel, hoy se salvan. Tati y Sabri no deberían luego pisar calle 7, dice también Mirna, para qué fuerte. Ay, Juan. Liz, demasiado se cree, Dios mío. Fuerza ya, Sabri, Tati, dice Rosy Flores, llega el apoyo para ellas. A darle velocidad, eso, Atos, para Sabri y Tati también. Vamos, Marian y Raquel, dice Cintia. Eso, Marian, dice una cuenta de fanáticos del equipo amarillo. 4 minutos, 17 segundos. El tiempo no para, solo sigue. 7 minutos de competencia teníamos y las chicas van aprovechando cada minuto. Queda poco más de 4 minutos para que ellas sigan avanzando, sumando puntos. Y Raquel es la que ahora ya está encarando su segunda pasada. Lo están haciendo bien, están manejando un muy buen tiempo. Pero ahora mismo lo que hace Raquel es bajarse. Parecía ser que no pudo, no soportó seguir avanzando en plancha, por así decirlo. Tuvo un tropezón, pero se supo sobreponer. Marcos ya está ahí esperando que Raquel le dé la posta para seguir sumando campanadas a su equipo. Mucha expectativa por parte de toda la fanaticada que se encuentra disfrutando de este programa único el día de hoy desde cada rincón del país. Y prepárense, porque hoy, al término de la jornada, vamos a descubrir y vamos a revelar quiénes son las dos gladiadores de la banca, las dos gladiadoras, digo bien, que van para siempre de esta competencia y se despiden oficialmente, porque hoy dos gladiadoras van a casa. De por ahí, si a la gente no le cayó todavía la ficha de eso, si efectivamente dos gladiadoras se despiden de esta segunda temporada. Ahora es Adrián el que sale representando al equipo de Marian y Raquel, el capitán de la marea amarilla, que avanza rápidamente por las escaleras, y en el lado contrario, en las escaleras del equipo rojo, 3 minutos, está Sabri, que también está intentando y se nota que lo está dejando todo justamente para tratar de seguir sumando tiempo. Imaginadas campanadas. 8 campanadas van sumando Marian y Raquel. Por el otro lado, 5 campanadas están sumando Sabri y Tati. Está volviendo Sabri. Lo que hace Atos es tratar de motivarla para que avance mucho más rápido en su vuelta. De este lado, Marian está nuevamente a punto de darle la posta a Raquel, quien de esta manera ya estaría encarando su tercera pasada. Impresionante la velocidad que están manejando y también las estrategias con las cuales están encarando esta competencia. Y creo que están sintiendo
entiendo perfectamente lo que acabamos de mencionar. Saben que esta es la última oportunidad para las cuatro gladiadoras de dejar todo. Hasta la última gota de sudor, tirar la toalla. No es una opción, no es una chance, porque hoy ellas están asegurando su permanencia en Calle 7. Ahora es Atos, el capitán de la Furia Roja, que se encuentra compitiendo también por el equipo de Sabri y Tati. Atos marcando diferencia también en el equipo. Y ahora es él el que le da una campanada más. Y me encanta ver la manera en la cual los gladiadores encaran esta competencia. Cuidado con las campanadas. Esperen a recibir la posta por parte de sus compañeras con esa campanada para avanzar en la competencia. Marcos y Gabriel van prácticamente al mismo ritmo. Van uno al lado de otro, pero la diferencia en el tablero la pueden ver ustedes en nuestro marcador. Nuevamente va Adrián, el capitán del equipo amarillo, mientras del otro lado la que vuelva a salir es Tati. 1 minuto 22 segundos y cada vez se acaban las posibilidades y las oportunidades para los dos equipos. Y por eso ya nos vamos a las redes sociales. Muñe, ¿cuáles son los pálpitos de la fanaticada? Fuerza Raquel y Marian, dice Elizabeth, súper rápida. Raquel, che Dios, dice Ali. Fuerza Sabri, Tati, ustedes pueden. Fuerza para el equipo que gane, dice Pérez. Me gusta ese comentario, Vamos Tati, Sabri también, dice Manre. Quiero un saludo de Ailén, porfa, lo vamos a hacer más adelante. Dios mío, las gemelas re lentas son, póngale más velocidad, dice 50 segundos. Rendirse no es una opción, por ahora, punto bonus. En lo absoluto, no se rindan, chicas, y sigan compitiendo hasta nuestro conteo regresivo. Queda menos de un minuto, menos de un minuto de chance para seguir avanzando. Hemos visto competencias en las cuales en los últimos segundos en el conteo regresivo se pudieron dar vueltas. 30 segundos. Tati y Sabri están peleando hasta el final y eso es lo que la gente quiere ver también en Calle 7. A no decaer, a no bajar el ánimo. Y atención equipos, atención gladiadoras, porque entramos a la cuenta regresiva cuando decimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se va a estar llevando los 200 puntos, pero al parecer hay una deliberación previa. El juez Coco pidió unos minutos, unos segundos para charlar con el juez Esteban. Ahora sí tenemos el veredicto final. Juez, ¿cómo quedan los resultados? Muy bien, los 200 puntos lo llevan nuevamente Marian y Raquel. Y un punto bonus. Un punto bonus. Punto bonus incluido. Ojo, el punto bonus y el punto de esta competencia va para el equipo de Marian y Raquel.